Anegas en primero como caminan. Dos caminan como niña o esos son rayos y no se le agarra el chiste a sus chistes XD. Bueno, tres no sabe bailar, no sabe caminar y es muy aburrido, me harta a tonto programa de YouTube. Bueno, eso fue todos, nos vemos en el otro video. No, no. ¡Gena! ¡Saca la basura de tu cuarto, Gena! ¿Qué? Dos horas después. ¡Gena! ¡La basura, Gena! Así, sí. Dos días después. ¡Gena! ¡Gena! ¡La basura, Gena! Dos meses después. ¡Gena! ¡Ya sácala con un demonio! Gena, ya sácala. Bueno, pues. ¡Gena! Que no mamen. ¡Gena! Estoy esperando una llamada muy importante, Gena. Voy a salir rápido. Contesta si suena el teléfono. ¡Gena! ¡Gena! Sí. Dos horas después. ¡Gena, ya llegué, Gena! ¡Sonó el teléfono! Sí, yo te aviso si suena. Claro que está bien. ¡Gena! ¡Hablaron! Sí, yo te aviso, bye. Ante la renuencia del cliente, el banco BBVA tomó acciones inmediatas. ¡Gena, Gena! ¡Se está quemando la casa, Gena! ¡Huye! ¡Sí, yo te aviso! ¡Bye! ¡Está haciendo calor! ¡Prendan el aire! ¡Gena! ¡Ya estás en la universidad! ¡Éramos tus juguetes favoritos y ya no juegas con nosotros! ¡Yo, el vaquero Maderín! ¡Y vos, Infinito! ¡Al año luz! ¡Y más allá! ¿Qué? ¿Ya no nos quieres, Gena? Sí. Bueno,
seguiremos en el baúl, esperándote. Ajá. ¡Gena! ¡Ya llegaron tus amigos piratones, Gena! ¡Que le pasen! ¡Gena! ¡Gena! Sí, sí. ¡Arr! ¡Soy Barba Negra! ¡El terror! ¡En donde quiera! ¡Yo soy Barba Roja! ¡Quien por todo se enoja! ¡Y yo soy Barbaján! ¡El del pitote! ¡Tiene que rimar, bucanero! ¡Arr! ¡Arr! ¡Entonces, yo soy Barbaján! ¡El más chiludo en alta mar! ¡Arr! ¡Tomemos el tesoro, bucaneros! ¡Arr! ¡Gen auxilio! ¡Yo soy tu amigo fiel! Ajá. 2 meses después... ¡Oh! ¡Volvimos, Gena! ¡Porque nos amas! ¡Al año luz! ¡Y más allá! ¡Cállate, te odio! En ajena pasen 2 canales. Mr. Don Maquila y Ronk Mecos. ¡Oiga, sálgase de mi casa! ¡Sálgase ya y voy! Ay, cabrón, ya me aburrí. ¡Gena! ¡Está lloviendo mucho, Gena! ¡Apaga tu Nintendo! ¡Te van a botar los fusibles, Gena! ¡Gena! ¡Gena! ¿Qué es, Nena, se fue la luz, nena. Y tú estás en Facebook. Porque tienes luz. Porque tienes un no break. Que viene siendo como una pila. Ajá. Uh-huh. 20 minutos después. ¡Gena! ¡Tengo que ir a comprar fusibles, Gena! ¡Pero el carro no arranca! ¡Ayúdame a empujarlo, Gena! ¡Gena! ¡Gena! ¡Sí, yo te aviso! ¡Bye! No, pues, aquí andamos, se da en la cena de Año Nuevo, con toda la familia, y hace frío, y ya... No, ya le digo, compadre, ¿no? ¿Cómo yo hacer iba caminando eso? Por ahí y luego ahí andaba, el compadre me dijo, ya el estuvo. Otro compadre. Yo dije, sí, ya estuvo, ya, ay, ya fue mucho el hoy. Otro compadre. Y me dijo, ah, órale pues. Ya, ah, ya, no, pero el otro compadre, no sé, con el que se habían dado con problemas ahí, ese, el compadre. No, ahí andaba, el compadre que ahí andaba. Así me dijo. Él andaba diciendo que no era, que era bien malo ese. No, pues ya ves cómo es ese compadre, ese compadre bien cínico. Todavía que me robó la milpa y ahí anda ahí diciendo, ahí estuvo, compadre, nomás andaba esto, que no es de él, compadre. No, compadre, pues no. No, la, yo el otro día andaba y le dijo, no, que la Lupita le quería, no, compadre, no se imagina. Le quería agarrar un machetazo, compadre, pero vale, no se machete. No, vale, vamos a agarrar machetazos, Bueno, ahorita lo matamos, ahorita, compadre, ese. Compadre, no, lo vamos a matar, lo vamos a descabezar, lo vamos a hacer pozole. Lo vamos a hacer pozole, compadre, ese, ya estuvo bueno. El otro día ahí andaba con la Lupita. Para arreglarnos los tres. No, no, compadre, pues es que ese compadre nomás ahí andaba de dañero, compadre. No. Pregúntale al abuelo. El abuelo sabe. No, el abuelo no va a saber. A ver abuelo. A ver, abuelo. Dígame, abuelo. No, pues. Yo ya le di los terrenos ahí. Iguales. Yo ya no voy a saber nada. Ahí ustedes si se matan es su pedo, cabez. Ahí la vemos. Ay, mamá Coco. ¿Cómo está? Toda guapa. ¿Eh?
No me ande. No, pero abuelo, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Bien, porque luego no nos va a decir bien cómo va a ser repartido el terreno, abuelo. No acaban 58 hectáreas, abuelo. Porque yo creo que no debe decir que lo que le vamos a hacer. Compare, abuelo, compare, hágame caso. Ya, el abuelo ya se fue, compare. A ver, compare, yo le tengo que ver. A ver, compare, usted cállese, cállese, compare. Usted no me esté hablando, al abuelo le estoy hablando yo. No, que abuelo, no se vaya yendo, se fue el abuelo. A mí me tocan 58 hectáreas, compare, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque yo quiero 58 hectáreas aquí. Me dijo que todo era para mí. Yo las quiero. Compare, ¿qué papeles pasó hermano, ahí? Compare, papeles ay, hermano, compare, usted, pero yo quiero 58 hectáreas de terrenito, compare, digo, compare, ¿cómo así? Nosotros. Compare, hombre, ¿usted qué? Macho se lo digo, compare. Pero yo le digo, feo, eso que le importa, compare. No, compare, usted huele como hacer eso, compare, compare, terreno es mío, usted se huele a eso, yo no ando diciendo nada, el terreno es mío. Cualquier anomalía que le damos alcance, puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje. A ver, ¿qué está pasando aquí? Esos terrenos no me los tocan, son míos. Así que ya vayan, háganse para allá. Vale. Quédese quieto. ¿Y ese vale quién es? Ay, ¿ese vale quién es, compadre? A ver, no, amigo, ahí no, no me lo cobra. Ay, chale. Ya se mataron mis tíos. Ah, no. Esta no es mi familia. Ya me voy. Estudien, chavalos. Para que no se tengan que pelear por los terrenos. Ahora sí, yo ya le pegué al gordo. Yo sigo vivo, compadre. Aquí ando. Ya me voy, yo ya me voy, compadre. Ahí la vemos. Pinches monos del Negas presentan el vuelo mágico Chihuahua DF. Chihuahua DF. Estimados pasajeros, el vuelo planea durar 2 horas. Así que relájense y no mamen. Muy bien, es de noche, Cini, y dormiré en lo que llegamos. El vuelo va a estar tranquilote, chavoyo. Chavos, 20 minutos después. ¿Qué creen, putos? Está oscuro porque es de noche. Bien loco el pedo. Maman, estoy dormido, pinches ruidosos. 20 minutos después. ¿Bueno, qué, cabrón? ¿Quiere papitas? Déjeme dormirse, mama. ¿Esto no quiere papitas? ¡Que no! 20 minutos después. ¿Sabían que sé rapear? ¡Pum, cachichín! ¡Se mama ese güey! Y soy de un barredor. 20 minutos después. Estamos iniciando nuestro puto descenso. Todavía faltan chingos, pero pues, pa' que sepan, ¿verdad? Pa' que sepan. ¡Pero con una chingada! 20 minutos después. Enderece su asiento, joven. Su asiento. ¡Se maman, güey! ¿No dejan dormir? Enderecenlo, por favor, joven, por favor, por favor. ¡Está derecho! Ah, mire, pues qué bueno. Bueno, vaya. ¡Se maman! Hola, soy Bolo, el oso que a huevo quiere que pienses que es lindo con una campaña gigante de mercadotecnia de una tienda departamental. Mames, Bolo, ya llevas varios años y tú no eres mainstream, cabrón. Yo salvaré la Navidad, a huevo sí, que sí. Sí, tú eres genial y todos te aman, gracias. Mi negas, ah, cabrón, del otro lado, negas. Mira, mi negas, me compré un pantallón de plutonio, mi negas. A 40 mensualidades, bien sabrosotas, papá. Soy un ganador, negas. Ajá, sí sabía que ya aprobaron completamente la pinche reforma laboral y nosotros estamos de pendejos comprándole al pinche imperio chingativo. No podemos, mi negas, dejar pasar estos ofertones. ¿Está, cabrón? Pues cómprelo pirata, cabrón. No le paga el pinche gobierno el IVA y chingaderas. No se lo merece, chingados. Putonio, mi negas. Mi pantallota de putonio. Soy un ganador de la vida, mi negas. De la vida. Yo llevo juegos de Xbox, negas. Ajá. El de Monchiro. El de Monchiro Budokai. Y el de Monchiro Budokai Tenkaichi, negas. La saga al fin está completa. Ya los tenías, cabrón. Pero estos vienen en caja dorada. Edición especial. Ay, cabrón. ¿Qué te quejas, negas? ¿Qué te quejas, cabrón? De mi vida. ¿A qué chingados viniste tú, pinche Liverpooles? Y modo que de guapo. Y que fueras el guapo de tus pinches fachas. ¡Hola de gente me arrastró aquí! ¡Ay, sí, ay, sí! ¡No mames, negas! ¡Cómprate una pinche Super Shocker! ¡Tienen el 2% de descuento, mi negas! ¡Un gangón! ¡Sí, sí, no, sí, ya no, me voy, cabrón! Señor, es usted un ganador con tanta puta compra que hace usted. ¡Obvio! ¡Obvio que obvio! ¿Sí? ¡Cásese conmigo! ¿Sí, sí? No, 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 no. ¡Aduken! Llego aquí y luego en Sangron. Está bien caro todo aquí, el odio. ¿Qué pedo, mi negotos? No sé por qué no me sorprende verlo aquí gastando a lo pendejo. Supongo que compró algo bien pinche carote. Calidad, negas. Calidad compré. Ajá. Una pantalla, negas.
¿Otra? Sí, otra, claro. ¿Para qué otra? Ahora son curvas, negas. Curvas peligrosas. No, 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 aventura total. Pero esas están bien pinche carísimas. Lo vale, negas, lo vale. A ver, ¿por qué? ¿Por qué nuevo? ¿Mejor? ¿Qué claro? Mm. El punto es que lo valgo, negas. Me lo merezco por ganar más que tú. Entre mejor sea la tele, más feliz es la persona en el sistema capitalista. Estadística, negas. Estadística. Señor, es el primero que compra esta pinche telesota. Es usted un ganador. Claro, sí. Son 80,000 pesitos. ¿Qué? ¡Hadouken! Hola. Deme un sundae, por favor. Anene, anene, Lulu, anene. Porque no mames, está a la mitad. Ahí es el nivel máximo, joven. Yo no puedo llenarlo, más no puedo. Eso está en el reglamento nacional de McDonald's. No mames, échale más nieve. No, que se le acabe. Ya no puedo, joven. No, no puedo, neta, neta, no puedo. Es imposible, es imposible. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí, puta madre? ¿Qué está pasando? El joven quiere más nieve, pero le digo que es imposible, que es imposible. Comimos en el manual, oiga. Así es imposible, imposibilísimo. Güey, ve al vaso, le falta chingos. Mire, joven, desde mi perspectiva optimista, el vaso está medio lleno. Nos llevaron a 40 cursos de optimismo. Yo sé de lo que hablo, yo sé. Mira, cabrón, no es tu nieve. Es de un corporativo gigante chupa almas que te malpaga y explota. Aparte te hace creer que tienes poder en la vida al usar una camisa que te hace ver sumamente puñetas. Pues con todo y mi camisa puñetotas, que me gusta mucho y la tengo que lavar todos los días porque nomás tengo una, nomás me dieron una culos. Yo ahorita tengo el poder sobre la nieve, sobre el ice cream en inglés. Pinches mamones. Estás llenando mucho esos sundaes, McLovin. Bájales más de nieve, se nos va a acabar. Los 40 costales de atrás se nos van a acabar, McLovin. ¿Qué chingados estoy haciendo aquí? Pinche monero cabrón, me ponen puros lugares culeros. No, güey, yo ya tengo el iPhone 6, güey. O sea, lo conseguí hace un chingo, güey. No sé, 6 meses, güey, más o menos. ¿Quién chingados es este cabrón? Sí, güey, o sea, no mames. Tengo un compa, güey, que los consigue desde Corea, güey. O sea, los hackea, me hace el paro siempre, vatos. O sea, siempre, güey. Ajá, interesantísimas tus altas influencias de amistades. ¡Guau, cabrón! Sí, güey, o sea, tranqui, me lo dejó nomás en 1,000 pesos, güey. Es más, 500 pesos, güey, nomás, así. ¡Claro que sí! Y de hecho, hace poco me consiguió un Galaxy 8000 en 300 pesos, güey. Ya es que no se vende tanto. Mi compa también, o sea, arregla naves. Me tuneó mi Audi, o sea, en neta, menos de 3,000 pesos, menos. O sea, el vato, o sea, sabe, güey. ¡Pinche mentiroso, farol fantoche! ¡Neta, cómo mamas! La vida te regala todo, eres un éxito total, ya entendí. Voy a mandar en marca un cuadro que diga Don Vergotas Influencias. Pero ya cállate, cabrón. Sí, güey, o sea, y me consiguió un estéreo, güey, no, bien verga, güey. Tiene subwoofers, o sea, super woofers, tiene bubuwoofers, tiene waffles, o sea, waffles, güey, lo nuevo. Es un pedo ahí de beats. Ay, ay, cabrón, pues, ¿por qué sigo aquí? Es que a la verga, bye. Chido tu éxito. Sí, güey, o sea, me compré la mamada, güey, o sea, pero, o sea, no por presumir, pero pues yo soy más la mamada, güey, o sea, fuera de pedo, güey. Voy a ver la película de las tortugas ninja. ¡Caguabonga, nenes! La fotografía es pésima en ese refrito hollywoodense. ¿Qué? No, lo que a mí me mama es el cine de Sudáfrica del Norte, güey. Es arte puro. ¡Pinche caca! Últimamente he estado viendo la obra de Troitsky. Es sublime, güey. ¡Ay, cabrón! De hecho, vengo de la Cineteca. Fui con un amigo que estudia cine y es director. Pues si está estudiando apenas, no mames. ¿Cómo chingados, director? El vato ha trabajado con Kubrick, mamón. ¡Pero Kubrick está muerto! No, o sea, no últimamente, más chavito. ¿Qué, pues a los 2 años o qué? O sea, sí, más o menos. O sea, no sé bien exactamente, te doy el dato. Ahorita él trae 4 proyectos grandes. ¿Cómo maman? ¿Cuáles pinches proyectos? Han de ser pinches cortos jodidos que les dejan de tarea. Y ya con eso se creen la gran caca. No son nadie, no van a ser nadie nunca si siguen de pinches mamadores. No, pero este güey sabe qué pedo. De hecho, me está dando una cátedra intensiva de manejo de cámara porque ando armando un docu, güey. Oh, ¿qué está pasando? Me siento más, o sea, culto, güey. Es como si hubiera leído toda la obra de Eggers, Julie, Shaolin, Foster Wallace, Cole y Foer.
¿Cómo pinches mamas, cabrón? ¡A la verga la película! ¡Por eso no me gusta salir! Lárguese del cine, por favor. Está ahuyentando a los clientes, no mames. Oh, disculpa, vengo a la película de Juan Jonathan López Tonalá, güey. La proyectan hoy en la sala Mamador Contemplativo. No mames, va a ser el primer boleto de esa sala en 3 años. A pesar de que siempre le ponemos tienes que verla a los pinches churros esos jodidos artísticos y la mamada. O sea, vine antes que todos, me automamo, güey. O sea, estoy evolucionando de nuevo. No sabes qué, güey, no. Quiero mantener mi esencia minimal, güey. Estamos vergas. ¡Te mamas, negas! ¡Te mamas! ¡Se la cagas a los pendejos esos! Pero bien que dijiste que ibas a hacer una película, cabrón. ¡Pinche hipster! ¡No, no! ¡Ah, no mames, ya no! ¡Qué hueva! ¡Se te subió, negas! ¡Estás cabrón! A ver, cabrón, ¿usted qué ha hecho? Yo ya hice 4 documentales y 3 cortometrajes en árabe, negas. ¡Soy la verga! ¿Cómo maman? ¡Me cagan! ¡Pendejos! Necesitamos una hoja que no tengo, dale. Tomá. Bueno, gracias. ¿Qué hiciste, amigo? Una hoja de calcar me estás dando. Mirá lo que... Mirá lo trucha que... Yo te pedí una hoja, no un film. ¿Compras hojas de Lorian? ¿Cuánto cobra tú? Vieja hija de Ramil. ¿Qué dije? ¿Pasás una goma, por favor? De paso también, si podés, la respuesta de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Amigo, ¿por qué tenés esta goma? ¿Qué pretendés borrar? Mi existencia. Es más eficiente borrar con un carbón. Estoy viviendo acá en diciembre. Todo culpa de este pelado chupa. ¿Qué sabes de Perón? Sí, Perón. Yo sé de Perón. Lo único... Lo que sé de Perón es... Cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. ¿Qué eres? Girasol. ¿Girasol? Gira tu calzón. Portugués. English. Deutsch. Borboleta. Butterfly. Schmetterling. Hospital. Hospital. Krankenhaus. Ambulância. Ambulance. Krankenwagen. Ciência. Science. Naturwissenschaft. Sexo. Sex. Geschlechtsverkehr. Batata. Potato. Kartoffel. Avião. Airplane. Flugzeug. Yeah. 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 Gone on you with the pick and roll. Young and flame, he in sicko mode. 你说这是个打火机？打火机？They say it could put your life at stake, and once you drink it, think that. They say it could put your life at stake, and once you drink it, I try to get the waiter's attention by blinking in Morse code. Why are you blinking so much? I've got something in my eye. Here, let me get it out. No, thank you. I don't want to die. Thank you.
had to open up to someone. You understand? It's a goose in a macaroni. Vamos a hacer esa soma. Un cuadro de un arbranulito. Dilo. La de bien vergas. No, no puedes decir majambre. Se ve bueno. Sacaderías. Aquí, pinche mono. Son pa' niñas. Estas pepsas tañinas. Son pa' niñas. Compramos somar pinturita amarillita y azulín y luz hay, para no ver si que no son X. Dos mil años más tarde. ¿Por qué sale la C? ¡No mames! ¡Se Utilería me quema Ireli y consiguió pintarillita. Ahora pintamos el arbolito. ¡Y voilà! ¡Hala, ubi! ¡Voilà! ¡Hala, ubi! ¡Y voilà! Es una nube verde con patas. ¡Y ya! ¡Ay! ¡Terminamos a la verga! ¡Es supuse! ¡Súper fácil y súper abrato! ¡Ostara! ¡Y ahí es! ¡Sí, ahí! ¡Le! ¡A la verga la vida! ¡Venga! ¿Cuánto cuesta una foto? ¡Hijo de los! ¡Hijo de puta! ¡Mira nada más!
Tanto trabajo que me costó mamarme la mático y todo para qué. Para que venga un idiota y me gole. ¿Regresé tu perrito al profesor Jirafales? Sí, mami. Pues tú tuviste la culpa, Encomio. Te atravesaste cuando yo iba a tirarle a la lagartija que estaba atrás de ti. ¿De quién son estas galletitas? ¡Mías! ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Pues tenga! ¡Ay, mi ojito! ¡Ay, mi ojito! ¡Chavo! ¡Deja ahí esas galletas que son galletas! ¡Ay, Sniso! ¡Sinis, demonix! ¿Vas a que llegue mis galletas, sí o no? ¡Sí! Ahora vamos a ver mi verga. ¡Oh! Vamos a comenzar con los otakus. ¡Ay, te habla, ñoño! ¡Te voy a convertir en un taco de carne! A ver, Kiko. Dame un ejemplo de mamíferos con dientes humanos. Tienes cero por querer burlarte de Sonic. Ay, profesor, no sea maldito, por favor, deme otra oportunidad, ándele, no sea maldito, ándele, diga está que bien. Sí, dame otra oportunidad, sí, por favor, ándele, no sea maldito, ándele, diga está que bien. Sí, dame otra oportunidad, sí, por favor, no sea maldito, ándele, diga que ¡ya! Sí. Pero si vuelves a burlarte de mi verga, te mato. A ver, ¿cuál es el animal más poto del mundo? ¡Noño! Chavo, Lundo, luego, ¿por qué te caga uno? Porque me tienen calundo. A ver, Godínez. No sé. Pero si no sabes... ¿Y qué le estoy diciendo? Siéntate, tienes 10. Gracias. ¿Cómo se llaman los animales que comen verga? Mi perra se llama hemorragia. Dos animales que comen carne se llaman... ¡Yo! Los leones no comen carne, se comen a los misioneros. ¿Los leones se la comen a la gente? Algunas veces. Pues el que se la come a ñoño revienta. ¡Qué cabrón! ¿Los que comen enchiladas? ¿Cómo sabe mi verga? ¡Rica! ¡Qué chingados! ¡Nani! ¿Qué estás haciendo? Estoy tocando chicos. Eso no, eso no. Estoy imaginando el porno. ¿Qué eso? Los churruminos son unos animalitos que cogen en la imaginación. ¿Cómo cogen los churruminos? Pues los churruminos cogen con las churruminas. ¡Claro! Y luego tienen churruminitos. ¡Eso! ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Te he visto cuando? ¡No puede ser! ¿Por qué no se los ando prestando a mí? ¡Por no a nadie más! ¿Y cómo son? ¿Los churruminos? ¿Sí? No sé. Todavía no he atrapado a ninguno. Yo creo que ahora sí te está afectando la paja. ¿Por qué no dejas el sexo y vamos a la cola de doña Florinda? ¿Pero con qué chucha? Bueno, mi papá no quiso darme con el orto, pero traigo una moneda que me alcanza para una pija. Si te portas bien, te dejo que me la comas. Pues no quiero, fíjate. ¡Ya, Florinda!
¡Que diga la funda! He couldn't wait to see through walls and doors like Augie the Super Owl could. You don't need them. Whoa, thanks! Look, I'm This is one desire.
cup of coffee for your head. They'll get you up and going out of bed. Yeah. Maya, he, Maya, who, Maya, ho, Maya, ho. Money ain't everything. Because it's not. But it is. But it's not. No, but it is. But it's not. But it is. But it's not. Okay. Oh, what the hell? I never make the same mistake twice. I usually make it 3 or 4 times, just to be sure. Yes, I'm a drama queen, but not by choice. It's genetic. Wey, ¡ando cagando! Wey, ¿estás bien? ¡Se me va a reventar la tripa! Wey, sal del baño, vamos a un médico. ¡Luis, Luis, Luis! Wey, wey, ya llamo a una ambulancia, cualquier cosa me dices. ¡Mi ano está retorcido! ¡Se me va a reventar la tripa! ¡Se me va a reventar la tripa! ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Se me sale la caca! ¡Ay! Ya llegó este. 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 ¿Esto se come o no? No, ese es mi ratón. Se llama Tom York. Ah, pensé que era un choripán. ¡Yuhu! Ya soy universitario. Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria. Soy intelectual. Muy inteligente. Soy intelectual. Muy inteligente. ¡Ay, qué bonito soy! Soy intellectual. You know this inside of the beer after all. John could deal back to the beer with me at this over the other world. The air was called the Feed Anchor. Look closely. Mommy, can we play Piggy on Roblox? You lost! We're on here! Man, I was rooting for her to last. ¿Qué tranza, Don? Role unos cigarros a 64 pesos. ¿Ah? ¡Fium! Ah, ¿qué pedo? El constante roce entre las naciones de Medio Oriente y Estados Unidos tiene décadas de estar sucediendo debido a la constante presión de los Estados Unidos que tiene ¡ay, que qué ver... pedo, qué pedo, joven! ¡No manches! ¡Ya! Oiga, ¿por qué nunca tiene la segunda caja abierta? ¡Ay, no, joven! No debió haber preguntado eso. ¡Ay! ¿Quién ha osado a preguntar la pregunta impreguntable prohibida? Yo. Ahora serás condenado a vivir en un universo alterno. Ah, bueno. Entonces, hemos revivido a Pancho Villa para luchar a nuestro lado por la gloria de México y Deutschland. No, hombre, joven. Qué bárbaro, de veras se pasa.
¡Ah, qué pedo! Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste. Sí, pero luego vi a la pequeña Tiffany y pensé, niña blanca de 8 años en un barrio negro, entre un montón de monstruos a esta hora de la noche con libros de física cuántica, está a punto de hacer algo, hermano. Tiene como 8 años. Esos libros son muy avanzados para ella. Si me preguntaran a mí, yo diría que algo se trae. ¡Ah, canijo! ¿Por qué será que salen puros monos pachecos? ¿Me da un limón con limón, por favor? Ahora sí que, como dice el dicho joven, se cayó el sistema. ¡Oh! ¡Ay, me jalaron las patas! ¡Válgame, qué bárbaro, de veras! ¡Ay, no! ¿Qué horas son, don? Porque a las 4 juegan mis poderosísimas Chivas del América y no me los quisiera perder. Ya ve usted cómo es la pasión. Y ya después lo invito a la disco para ver a unas muchachonas acá bien neumáticas y contarnos unos chistoretes bien graciosos, ¿cómo ve? Ya, joven, en buen pedo. ¿Qué trae? Buenas noches, mi jefe. Aquí es el 17. Ay, esto no es para la historia. Se me atoró el pito de la tostadora. Ocupo ayuda urgente. Morro, saca el chupe antes de que valgamos, pito. Chale, puros comentarios raros pone la gente. Esto va a parecer como proyecto de secundaria mal hecho. Soda, we need your ayuda. Solo tú can defeat the system, Tona. Can I go to the bedroom, please, teacher? Oh, wow. Fin. Ay, hermanito, no te comprometas. Quiero una pinche Tecate. Mire, cóbrese un chicle de a peso. Desea redondear. No manches, carnal. Dices que eres pobre, pero pagas con uno de a 500. Sonreal. El Tona. Para entrar en contexto con este vídeo sin mucho sentido, les pedí a ustedes que comentaran la continuación de la historia, y pues esto fue lo que pasó. ¿Qué tranza, don? Role unos cigarros así. No, pues. Ya valió madre, ¿da? Morro, ¿quieres coca? ¡Buenos días, familia! ¡Ya es hora de la chamba! ¡Familia! ¡Ya es hora! ¡Deja dormir! ¡Ya es hora de la chamba! ¡Yo no trabajo! ¡Pero si no trabajas, no mereces comer! ¡Yo no trabajo! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Porque tu mamá me mantiene! ¡Tu mamá es hombre! ¡Somos hermanos, güey! ¡Ah, chale! ¡Es cierto! ¡Me humillé solito, ¿eh? Que hueles a caca, dijo. ¿Qué pues? ¿Yo qué tú? No, lloro, ¿eh? ¿Qué dijiste de mi mamá? ¡Que se baña con tenis! Mira, carnal, al chile, yo no te estoy haciendo nada. Solo estaba aquí echándome unos gusanitos con jamón y tú llegas en mala onda para decirme chingadera y media. Y pues no es justo, porque yo aquí chambeo en el jale de vender aluminio de aquilo. ¿No tienes unos botes que me prestes para vender? Vivimos en una sociedad. ¡Ah, no te creas! ¡Era cotorreo! ¡Saludos! ¡Ay, qué pedo con Gerardo! ¡Chale, ya llegó Gerardo! ¡Ah, cámara, Gerardo! ¡No estés con tus cosas! Porque luego sabe cómo eres, que no manches. ¡Ya, el chile en buena onda! ¡No estamos como para aguantar tus cosas, Gerardo! ¡Ya! Ah, sí, perdón, voy a invertir en Forex, ya me voy, buenas tardes. ¡Salúdame a tu putre! La muy perra dio luz a un comediante, crack. ¡Ah, que la tuya se baña con tenis! ¡O sea, qué pedo! No manches, cállate, a ti te gusta la pizza con piña, o sea, busca un mapa y ubícate. Eso es lo más desagradable del mundo, así de veras, te lo juro, verdad de Dios. ¡Cállate, porque tú le dices palta al aguacate! Güey, no es cierto. Nadie le dice palta al aguacate, son los papás. ¡Todo menso! Ese fruto es de México y significa testículo. Son los blanquillos de la naturaleza, güey. Aparte se dice guacamole, no paltamole. ¡Jaja! Al chile. Hola, soy Gerarda. ¡Ay! ¿Gerardo? ¡Deja dormir! ¡Ya es hora de la chamba! ¡Quiero visitas, chingada madre! ¡Ay, cómo lo supo! Yo soy Teodorito, el más putito. Y yo soy Alvin el líder.
Y yo soy Negas, su pinche dueño. Me cago en mi dueño porque es bien mamón. Yo soy bien pinche rebelde y siempre me groseo mis sueños. Pinche sueño, siempre los humillo. Y hago lo que quiero. Soy un pinche... Chinga tu puta madre, Alvin. Ya saben, pendejos, para que no empiecen de castrosos. ¿Eh? ¿Eh? Pinches ratas. Está muerto. Alvin está muerto. Sí, sí, sí. Y si sigue chillando, voy a meter su cadáver en la licuadora y los haré verlo. Y más tú, Teodoro, que eres bien marica. Ya te dije que no pongas pinches pósters de Justin Bieber, güey. Y luego enseguida los Ramones. Ya ni chinga, no hay respeto. ¿Quieres pistolita o qué? ¡No! ¡No! Entonces me lo quitas, cabrón, de ahí. Es Winnie Putz. Uno sí estoy en marica y bien putote. Ay, qué bonito Winnie Putz. Qué putz es Winnie Putz. Ay, qué rico. Ay, qué miedo, pu. Tengo mucho miedo. A ver, pendejos, llenaron de caca yo todos mis pinches sembradíos de zanahorias. Ay, qué miedo, pu. Conejo está enojado, pu. Pinche lento, cabrón. ¿Por qué están tan pendejos? ¿No es posible? ¡Hala! Ay, qué miedo, Tiger. Ay. Te llegó este pinche aborigen, idiota cocainómano. ¡Brijo, brijo, como enfermo, conejo! ¡Más que tú, cabrón! Pinche lograzo en la vida, cabrón. Ay, qué miedo, Kevin, qué Tiger. ¡Cállense, pinches mecos! Soy el pinche Igor. Se me cae la cola. Vale, verga la vida. Me voy a matar la verga. ¡Pinche burro emo meco! ¡Pero qué buena idea me dio este cabrón! ¡Al fin, pinches imbéciles! ¡Ay, qué miedo ser un fantasma! ¡Siniestro! ¡Ay, qué miedo, Dross! ¡Ay! El cerdo más marica, más que popa, del Deep Web. You are grounded for 3,743,27,8,39,94,32,67,83,42,62,34,83,24,63,42,83,24 years. Go to bed now. Wah 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 wah. Wah, 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 wah. Yo siempre digo, mejor afuera que adentro, ¿no, Fiona? ¡Eres un monstruo sin corazón! ¡Él derramó sus lágrimas por ti y tú nunca valoraste su amor! ¡Debería darte vergüenza! ¡Dañada! ¡Voy a lavar los pinches trastes! ¡Y te callas, cabrón! ¡Oh! ¡Y luego acabando te pones a bailar y a soplar! ¡Nada más te la quieres pasar en el tic-tac, cabrón! ¿De quién se trata? Su nombre es... es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es... Abrázame, Red. Está oscureciendo. Dile a tía Emma que me deje salir a Toto. Dile al pequeño Tim que no vendré a casa en Navidad. Dile a Scarlett que sí la amo. Perdóname. ¡Shrek! ¡Shrek! ¡No, Shrek! No, ¡cállate, cállate! ¿Qué le hiciste a la princesa? No, ¡soy la princesa! ¡Soy yo! ¡En este cuerpo! ¡Santo Dios! ¡Te comiste a la princesa! Conozca sus límites, joven Wayne. Batman no tiene límites. ¡De acuerdo, bien! ¡Vete de aquí! ¡No te necesito y te odio! ¡Y nunca te necesité!
¡No, no, 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 no! ¡Te amo! ¡Siempre te he amado! ¡Siempre te amaré! Si parpadeas o si sospecho que tienes sueño o que te vas a quedar dormido, te reviento la madre, cabrón. Te voy a ahorcar con esa bufandita. Te la voy a poner en el cuello y te voy a ahorcar. Te lo juro. ¡Gob! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene, mi sargento. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gob! ¡Vámonos, Sofía! ¡Ya vámonos! ¡Ya, Sofía! ¿Este eres tú? Este es tu nivel de maldad. Es exagerado para alguien de tu talla. Tenemos que arreglar eso. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Amor, ¿viste lo de Shakira y Piqué? Terrible, ¿ah? ¿La canción? ¿Pero viste lo que decía la canción? Que en su peor momento no estuvo ahí, que le dejó la suegra de vecina. Impresionante, ¿no? Le tiró con todo, se desahogó. ¿La escuchaste? Fuerte, estuvo fuerte. La escuché varias veces. Estuvo fuerte. Es que no te digo que los hombres son... ¡Ay, son tremendos! ¡La embarran! Meten cuerno a quien sea, todos cortados con la misma tijera. Se hacen los cancheritos y después se quejan porque estamos despechadas. Y a vos te aviso algo. Yo sí que soy un Rolex, más te vale que me valores y no te metas con una menor que yo, porque ¿sabes lo que hago? Vos llegas a embarrarla y saco un libro, un podcast y le cuento a todo el mundo los cuernos que me metiste con ese fitito. Porque yo sí soy un Ferrari, papito. Anda, ¿sabes qué? Anda. No, no te quiero ver. No te quiero ver. Deja, voy a poner la canción y la voy a poner a todo volumen, así que no te quiero escuchar. Pero no, no fue, chao. No fue culpa no, mía. No, ¿que no? Una atención, Thorfinn. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Nadie en este mundo merece ser herido. ¿Podéis dejar? ¡Que no quiero saludar a nadie! ¡Que no quiero saludar a nadie! ¿A qué hora llega el pinche maestro? Ya se tardó. ¡Reprobado! Es más, yo no me ando con cosas y los bajo de volada. ¡Qué tranza, jóvenes! Ya llegué. Hoy vamos a ver la parte de la célula. ¡Usted da historia! ¡Ah, cabrón! ¿Ya revivió? Pues no le hace. Yo aquí soy la ley, la autoridad suprema. Abran su libro en la página de física, en la página 89. Pero ahí no se ven las células. Ando alterado porque vengo de jugar Candy Crush Saga. Buenas, profe, ya llegué, con permiso. A ver, llega tarde, joven, no puede pasar. Profe, pero nada más llegué 3 minutos tarde. No le hace. Profe, pero ni ha empezado su clase. Se me sale del salón. Profe, no sea malo. Déjeme pasar, no le cuesta nada. Se me sale del salón, joven. Profe, pero... Sin peros, joven, le voy a dar 3. Ah, profe, pero si no ya no voy a poder hacer el examen. No me interesa. Profe, ándele. 1. Profe, no sea malo. 2. Chale, profe. Bueno, jóvenes, como les decía, el divorcio es difícil, en especial si tu pinche vieja te engaña con tu compadre. Pero me voy a vengar, les voy ¿Profe, a... ¡Profe! ¡Me deja pasar! ¡Ya no vuelvo a llegar tarde! ¡No! ¡Profe! ¡Ándele! ¡Ah, profe! ¡No sea malo! ¡Ándele, profe!
Y pues fue en 1462 cuando Cristóbal Colón descubrió América. Buenos días, profe, ¿puedo pasar? No. Bueno, ya me voy. ¡Profe! ¡Ya! ¿Cuánto quiere? ¡Mi mamá me dio 50 pesos! ¡Se los doy si me deja pasar! ¡Ah, pinches balas de salva! ¡No va a pasar, joven! ¡Ni modo! Eso le pasa por llegar 3 minutos tarde. Ahora es totalmente imposible que yo le pueda proporcionar educación. Conocimiento. ¡Ni modo! ¡Es imposible! ¡No sea malo, profe! ¡Ya llegué, prof! ¡Pásale tú! Por ser mujer mereces privilegios. Es más, tienes 10. Gracias, profe. ¿Se puede comer en clase? Sí, pero solo tú. Solo por ser mujer te lo permito. Ay, gracias, profe. Qué considerado. ¡Ah, profe! ¡Ándele, profe! ¡Ándele, profe! ¡Ya no voy a llegar tarde! ¡Es que la ruta se tardó, profe! ¡Yo que tengo la culpa del pinche camión, profe! ¡Ya déjeme pasar! ¡Se lo... ¡Ya no sea malo, profe! ¡Ah! ¡Me morí, profe! ¡Si no me deja pasar, me voy a cortar una oreja! ¡Me voy a cortar una oreja, se lo juro! ¡Ya, profe! ¡Ya! ¡Ay, profe! ¡Profe, no sea malo! ¡Profe, me deja pasar! Si tú eras el del teléfono y el del autobús, ¿quién jugaba con las luces? ¡Madre mía, niño! ¡Un enemigo del Fornite! ¡Un enemigo del Fornite! ¡Un enemigo del Fornite! ¡Un enemigo del Fornite! ¡Una partida, güey! ¡Otra partida! ¡Oy! ¡Ey, chamaco! ¡Oye, chamaco! ¡Tú puedes, güey! ¡Mátalo, güey! ¡Yo confío en ti! Free Fire. ¡A la puta! Tenía que ser esas pendejadas. Ya te dije que no lo juegues, Roberto. ¡Robert, levántate! Oye. Oye. ¡Ey! Una partida de Free Fire, amigo. Una partida. ¿Me escuchas? Prende tu micro. Eres un manco como Yair 17. Chamaco, levanta. Manco como Yair 17, no tienes nivel. Ay, ahorita te voy a sacar de ahí, pero los buchazos te voy a... Yo le puedo ganar, gallito de Célica. Hijo, levántate, chiquito. Ya ves, no vuelves a cenar frijol. Te lo dije, Roberto, no cenes frijol. Pero ahí está, estás cenando, te embutiste. Ahorita, velo. Yo puedo, yo soy el mejor jugador de Free Fire. Chamaco. Dame diamantes y te gano, Pepe. Ven acá, hasta con Pepe estás peleando. ¡Levántate, chamaco! ¿Qué tienes? ¿Me cobras, por favor? ¿Un quesidogo? Dos sencillos. Dos soas. 92 pesos. ¿Por qué 92 pesos? ¡Un quesidogo! Dos sencillos. Dos soas. 92 pesos. ¿Cuánto cuesta cada cosa? Un quesidogo, dos sencillos, dos soas, 92 pesos. No, un quesidogo, dos sencillos, dos soas, 92 pesos. Ya me fui, dejé el dinero en la mesa. No, un quesidogo, dos sencillos, dos soas, 92 pesos. Ya me fui a Harvard. No, un quesidogo. Dos sencillos, dos soas, 92 pesos. ¿Qué? ¡Graba, insecto! ¡Este pendejo! ¡Hájale huevos, cabrón! ¡Te mato! ¡Ah! ¡Ya estoy muerto! ¿Y estás orgulloso de tu respuesta, inútil? ¡Ese es super loser, güey! ¡Oh, cállate, pinche Raditz! ¡A ti te gana hasta Yamcha, cabrón!
¡Pinches tontos! ¡Yo soy el príncipe Saiyajin! ¿Pinche planeta qué, güey? Bueno, o sea, ¿por qué no nos juntamos en una Starbucks? O sea, aquí ni siquiera hay red, güey. ¡Cómprate un plan, insecto! ¡Pinche pobre! O sea, obvio tengo plan, Lucer. Pero no hay señal, hipster. Estúpido. ¿Estamos en una cueva o qué? ¡Estamos en el infierno, idiotas! ¡Es la cueva del diablo! ¡Pinche diablo, me la pela! A ver, pendejos, cállense ya. Vamos a empezar con estas pendejadas. Pinches lo mismo de antes. Pero nosotros tres, vale verga la vida. ¿Yo qué, culos? ¿Yo qué? Exactamente, inútil. ¿Tú qué chingados? ¡Lárgate! Ni siquiera jalas con nosotros. Además, tú estás vivo, inútil. Ah, pues me mataron. Me mataron, cabrón. Otra vez. Otra vez nomás, otra, ya. Pues, o sea, no lo dudo, Lucer. Todo jodido. A ver, chavos, yo puedo darles asesoría legal. Estoy metido en todo eso de las tranzas. ¿Qué tienda, delegación, andas, todas esas pendejadas de pobres jodidos. Igual les sirve de algo, un tip, cabrón. De hecho, yo ahorita traigo un pedo bien cabrón, güey. ¡Ah, cómo mamas, pinche Raditz! ¡Estamos muertos! ¿Qué pinche problema podemos tener aquí? ¡Ni siquiera tenemos RFC! ¡Somos pinches marcianos! ¡Esas son pendejadas de insectos inferiores! Ya, Beggy, ya. Ya, cálmate, cabrón. O estás agüitado porque te mataste en uno de mis carros, cabrón. O sea, ¿así te moriste, Lucer? ¡Ah! ¡Están chingando, pendejos! El punto es que hoy empezamos con estas chingaderas estúpidas. Dejen sus preguntas en los comentarios. A ver si las pinche y respondemos en un mes o algo así. Pero a ver, cabrón. ¿Esta es otra línea de realidad o qué pedo? ¿Es como GT? O sea, super chafa GT, güey. Ahí el malo, ¿quién era? O sea, ¿el androide ese otra vez? O sea, el mismo, güey. Y tu pelo, Lucero, se está de la verga, güey. ¡Discúlpame, pinche metrosexual de mierda! ¡Ni coges, pendejo! ¡No sé para qué chingados te adornas tanto! O sea, X, güey, ¿pero para qué es todo esto? ¡Pendejada! ¡Ya! ¡Ay, pregunten abajo, pendejada! Puta. ¡Ya córtale, pinche chicle! Yo te invoco, Minion.exe. ¿Esto, eh? ¡Tengo dura la verdura! Este es uno de los juegos más difíciles que he jugado. Mi próximo video será un momento. ¿Sí? ¡Viva Unir Res! ¡Viva Unir Res! ¡Viva Unir Res! Cuando yo era pequeño, siempre quise ser ¡un vendedor de cabras! ¡Llevé tus cabras y camellos! No te quiero decir todo esto sea real, pero tampoco te quiero decir que todo esto sea mentira, ¿vale? Se pierde la magia. Siento magia. ¡Soy el mago enmascarado! ¡El mago enmascarado! La madre, esto me va a alergia. Uy, no, la madre, va a quedar ciego. Bueno, soy un mago, ¿no? Y ahora un truco de magia. ¡Pum! ¡Pum! Pshu, ¡pam! Voy a sacar un conejo. No hay presupuesto, no sé qué. Hago lo mejor que puedo, en serio. ¡Un conejo! Hacker entra a mi casa y me borra el canal. Hacker Enigma nos atrapa en la casa de la piscina. El enigma del hacker misterioso. El hacker me tocó los pezones y me gustó. ¡Ah! Tío, yo me lo tengo, tío, no puedes ir solo. Ve tú mismo. Pero... ¡Ah! 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 Yo no lo descargo porque ya lo tengo. ¡Ahora! Este sombrero mágico puede contarme cosas personales tuyas. Ahora que abra, puncha calaca, pum, pum, pum. Y ahora voy a sacar un cartelito. No te llamas, coño, es en serio. Hablo bien, animal, en serio. Soy el mago enmascarado. Tu mamá sabe coser. Tome pa' que lo cosa. Soy el mago enmascarado. Y me pegué una falsa puñalada. Un experimento social, chicos. Fue un tremendo experimento social. Todo fue un experimento social bastante gracioso. Help me, help me, help
¡Help me! ¡Soy el mago enmascarado! ¡Por otro truco de magia antes de irme! ¡Pum, chacalaca, laca! ¡Un conejo! ¡Otro conejo! ¡Y otro conejo! ¡La madre, no hay presupuesto! ¡No se quejen! Harrison, y esta es mi casa de empeño. Yo soy Peppa, la señora. Este es mi hermano, su mejor cual. Yo hoy. Esta es mi mamá, la mayorza. Y este Egon es mi papá. ¡Saca la basura! Peppa, George y sus conches, los amigos están en los columpios del parque. Peppa, Susie, Peppa, Danny, Peppa, Peppa, Susie y Giorgio van a montar en la rule. ¿Estáis listos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Pues entonces vamos! ¡Vuela, vuela! Smithers, creo que donaré $1,000,000 al orfanatorio cuando un cerdo vuele. La maldita primavera. Aquí llega Jessica Rabbit. Haría lo que fuera por mi esposo. Lo que sea. ¿Puedo montar con vosotros? ¡Vete a la mierda! ¡Yo soy Jonathan! ¿Qué fregados hago en el desierto de esa malayuca? ¡Es el nuevo Battlefield 1, negas! ¿Por qué uno si hay como 30 antes? ¡Marketing! ¡Marketing, cabrón! Hola, soy el caballo mamado músculos. ¿Y tú qué? Soy nuevo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Pero por qué está en dos patas este caballo? ¿Así no es en el juego? Es que el guionista no tiene ni idea, negas. Sí se nota, cabrón. ¡Caballos! ¡Siempre! ¡Y mazos de carne! ¡Éxito máximo! ¡Pinche aborigen! Y también hay avioncitos, chicos. ¡Ay! ¡Vuela, vuela! No te hace falta equipaje. ¡Cállate! ¡Mátate! ¿Quién se supone que era el Checker? Es Lawrence de Arabia, negas. Una verdadera leyenda de la Primera Guerra Mundial. Aunque no andaba en avión. El que andaba en avión era el Barón Rojo. En mi pinche vida había oído de él. Es que eres un inculto, negas. No, no, no. A ver, cabrón, repita su nombre. ¿Lawrence? ¿Jennifer? ¿Aniston? Claro, sí. ¡Pendejo! ¡Chucu, chico! ¡Qué chingados! Estamos parados en las vías. ¡Dos mecos! También hay trenecitos, chicos. El trenecito. Es el meneíto, cabrón. ¡Ay, es lo mismo! ¡Mátate! Ahora no me pasa nada, porque traigo máscara anti-sniper, nene. ¡Pinche caca, lo odio! Hola, ¿quieres ser mi amigue? ¿Ser qué? Mi amigue para toda la vida. No, nunca. Ya te jodiste, ahora te voy a acusar falsamente para que te voten como perro. Amigues, creo que fue el amarillo. Se dice amarillo. Respétenme, fermentle, se ve de ver perfever. Meldetes retrocedex. Los impostores que juegan en equipo. Ya vine, colega. Acércate un poco más. ¿Ahora qué? A la cuenta de tres, destripamos a estos dos principiantes. No se diga más. Uno, dos, tres. A correr, patitas, se dijo. ¿Para qué las quiero?
fue Videla. El verde. Amarillo es. Verde es. Estaba con Roy y lo vimos. Amarillo y celeste es. En seguridad vimos a esa rata. Mentira. El impostor que traiciona a su compañero. ¿Pero qué ha pasado aquí? Otra rata menos. Yo no fui por si acaso. Ya te jodiste. Colega, necesito de tu respaldo. Voy a poner la alarma. Ha sido el Roy. Mentira, yo no he sido. Vimos a Roy. Con amigos como tú, ¿para qué enemigos, maldito traidor? La que no tiene argumentos. Estoy segura que el impostor debe ser un hombre. Ha sido un hombre. Entiendan, cerdos asquerosos. De seguro se cubrirán entre ustedes. Maldito patriarcado. Los odio a todos. El que culpa al muerto. Muere basura. Fue el rosado. No fue el amarillo. Me salpicó en toda la cara. No, yo me encontré con Yor. El amarillo se me echó a la alcantarilla. El amarillo está muerto, pendejo. Al fin alguien con inteligencia. El impostor que mata y enciende la alarma de inmediato. Muere. Bien hecho, colega. Basura. Fue rosado. Fue rosado. ¿Dónde? En la cafetería. Me salpicó en toda la cara. No, yo me encontré con... burros de mierda. El impostor que usa la psicología inversa. Destripo a alguien de inmediato y me culpo a mí mismo. ¿Cómo dices? No fue personal, amigo. Ahora usaré psicología inversa para ganar esta partida. Aprendan, novatos. Yo he sido. Yo he sido. Soy culpable. Yo he sido, soy culpable. Yo he sido, se los juro. Hola, cariño, te estaba Calla, mamona. El que suena la alarma por las puras. Tocaré la alarma solo para joder a los muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora no qué? Soy yo, culeros. Disculpen, muchachos, se me escapó el dedazo que me manejo. Ok. Funado por pendejo. Adiós, mundo cruel. Valió inmensamente la pena. El que la hace larga. Uno más y empiezo de inmediato. Vamos, dale. Qué bueno, okay. Celeste. Uno más y empezamos, se los prometo. Paciencia, por favor. Ya muévele, pendejo. Jajajaja, basura. Ya. Mil años después. Ya dale, cuñao. Empieza, no la hagas larga. Qué bueno, el rosadito. Esperemos mejor 15 personas de 10, genio. Paciencia, muchachos. Empieza, pinche puto. Otros mil años después. Sonrían a la cámara, banda de mamones. Hola, mami. Apúrate. Empiece. Un saludo a mi tía Piedad. Al que le encanta hacer todas las tareas. Venga. Me encanta este juego. Me encanta este juego. No, no, pato, pato, respeta. No, pato. 96, 9, 1, ok. Me encanta este juego. Pero, tío, pato. Tío, no, voy a reportar el pato, se acabó. Voy a reportarlo, o sea, lo reporto. A ver si apagan esto, lo reporto. ¡Qué cerdo! Hablemos. ¿Cómo puede ser? ¿Pero por qué no apagabais la alarma? ¡Ah, que no ponía por eso! ¡Claro! Bueno, pero es que no trabajan. Me encanta este juego. Me encanta este juego. Pues no sé qué ha pasado aquí, ¿verdad? Es que claro, lo que tiene este juego, ¿no? Que te hace desconfiar. Pero bueno, DJ, perdón. Wash your bum bum, wash your bum bum every single day. Wash your bum bum, wash your bum bum, wash the dirt away. Now the bum bum's squeaky clean, but there's no towel to be seen. But we can always shake it, shake it, shake it, shake. Wash your bum bum every single day. Wash your bum bum, wash your bum bum, wash the dirt away. Now the bum bum's squeaky clean, but there's no towel to be seen.
But we can always shake it, shake it, shake it, shake it. We can always shake it till it's right. Be like my mouth, be like my face, be like my spelling, be like my, 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 be like